Dark Spirit. El origen. Era un día normal y David Connors, de 16 años, se ha acabado de mudar con su familia. Para David era un evento un poco traumático, debido a que era un chico tímido, callado y con dificultad para hacer amigos. De hecho, extrañaba a su viejo vecindario y a sus antiguos amigos. Para él, esto era muy triste. Ya era de día, David se preparaba para ir a la escuela. Desde el salón, podía escucharse a madre decirle: David, apresúrate o vas a llegar tarde a la escuela. El joven David contestó con un sí, mamá. Mientras pensaba en lo pesada que se hacía, mientras sentía los nervios del primer día de instituto. Al llegar a la escuela, se sintió algo distante, ya que era el nuevo. Espero que este sea un buen día, exclamó con algo de nerviosismo. Pensó David. Todo iba bien, solo que debido a que era un poco distante, los demás no se juntaban con él en el recreo. Pero en ese momento, mientras comía, un chico se le acercó. Hola, noté que eras el nuevo, me llamo Alex y tú. Dijo el chico que se acerca a David. Me llamo David. Contestó mientras sentía los nervios del momento. Estuvieron conversando durante todo el tiempo libre, sin darse cuenta, David ya hizo un amigo, y desde ese día él y Alex fueron mejores amigos. Durante los próximos días, David se sentiría muy feliz, pero esa felicidad duraría muy poco. Un día, mientras David arreglaba su casillero, unos chicos se acercaron peligrosamente a él. David los miró, y les preguntó por sus nombres mientras dudaba de sus intenciones. El mayor de los tres abrió la boca. Me llamo Mike, ellos son mis amigos Justin y Ryan. Dijo mientras señalaba con la cabeza a cada uno de los chicos y sucesivamente prosiguió, veo que eres el nuevo, nos olvidamos saludarte. Pero justo cuando David iba a presentarse, Mike golpea a David en el estómago dejándolo casi sin aire, mientras que Justin y Ryan tiraron sus cuadernos por la ventana. Así es como le damos la bienvenida a los nuevos, ahora lo sabes. Dijo sonriendo Mike. En ese momento llega Alex corriendo hacia David y lo ayuda a levantarse. Ey, pero ¿qué hacen? Déjenlo en paz. Dijo Alex indignado. Sabes cómo son las reglas, mis reglas. Y lo sabes. Contestó Mike con una falsa sonrisa. Eso no importa, ya no lo molesten. Veo que no entiendes, esto no es así. Ayúdame Ryan, veo que alguien no aprendió cómo son las cosas aquí. Afirmó Justin con una expresión de alegría. Te enseñaremos por las malas que nosotros mandamos en esta escuela. Aclaró Ryan mirando a Alex. Al decir esto, Justin y Ryan sujetan a Alex y lo empiecen a golpear sin detenerse. Ya basta. Paren. Gritó David. No lo entiendes, no. Él se lo buscó, muajajajajaja. Dijo en un tono macabro Mike. No te lo perdonaré jamás. Gritó David y sucesivamente se abalanzó sobre Mike, tumbándolo al suelo y empezando a golpearlo repetidas veces. Justin y Ryan intentaron ayudarlo, pero David fue mucho más rápido y enseguida golpeó a Justin en la cara hasta dejarlo casi inconsciente. Ryan intentó golpearlo pero David lo esquivó y empezó a atizarle repetidamente en el estómago y en la cara. Pero no se da cuenta que Mike estaba detrás de él y de un solo golpe, tumba a David en el piso. Alex contraataca golpeando a Mike pero cuando Justin y Ryan iban a atacar a Alex. Ya paren. Ordenó Mike. Justin y Ryan se quedaron sorprendidos pero no discutieron con su líder. Alex se acerca para socorrer a David, ambos bandos estaban muy agotados. Mientras lo intentaba levantar, Alex miró a su amigo y preguntó. David, ¿estás bien? Eso creo. Contestó David tocándose en la cara. Tuviste suerte de que tu amigo estuviera contigo, a la próxima eso no va a pasar y acabaremos contigo de una vez por todas, lo juro. Ya estás advertido. Afirmó Mike. Eso no pasará. Seremos más cuidadosos, la próxima vez Mike, cierto David. Exclamó Alex mirando a David. Muy cierto. Dijo David en un tono poco optimista. Pasaron los días, sin que ocurriese ningún ataque de Mike y sus amigos, pero no debían bajar la guardia al respecto. Durante la salida del instituto, Alex y David volvían del instituto y comentaban el día a día. Creo que Mike no cumplirá su promesa. Afirmó David. No debes fiarte David, en cualquier momento, ellos te pueden sorprender, prométeme que será precavido. Advirtió Alex. De acuerdo. Ya era de noche, caminaron unos metros hasta separarse cada uno en direcciones hacia sus casas, grave error.
David sentía que lo seguían, miró hacia atrás y era Mai con sus amigos. Al verlos, David empezó a asustarse, comenzó a caminar rápidamente hasta que empezó a correr. Mai y los otros empezaron a seguirlo. «Esta vez no habrá nadie que te salve», gritó orgullo Mike. David corrió lo más rápido que pudo hacia su casa, recordó que había un atajo hacia esta. Para hacerlo debía atravesar un callejón largo, oscuro y solitario. Mike y los demás lo siguieron. David gritaba con horror: «Ya déjenme en paz». Y por respuesta, no supo quién, pero pudo escuchar: «Cometiste un gran error al desafiarnos». Ya iba a llegar al final del callejón, pero por desgracia, tropezó con un charco de agua que no vio, cayendo al suelo violentamente. Pero eso no era lo peor de todo, empezó a levantarse pero Ryan lo empujó hacia una pared. David retrocedió pero lo habían rodeado. Mike lo miró como una presa, y con una sonrisa dijo: «Creíste que te salvarías de esta ahora. No tendremos compasión alguna. Espera. Lo siento. Por favor no me hagan nada», suplicó con miedo David. Empezaron a golpearlo y patearlo sin detenerse. David intentó gritar pero Ryan le pateó el rostro, haciendo que David escupiera sangre. Mike y los otros no dejaban de golpearlo. David estaba perdiendo el conocimiento, empezaba a cerrar los ojos. David pensaba: «¿Acaso este es mi final? ¿Acaso moriré aquí? No es justo. Creo que lo matamos», exclama Ryan. «¿Pero qué hicimos?», gritaba Justin. «No se preocupen, dejémoslo cerca de este contenedor de basura», exclamó Mike. Agarraron el cuerpo y lo arrojaron cerca del contenedor de basura. «Ya vámonos antes que nos vea alguien», gritaba Justin. Después de eso, David despierta y se sorprende al ver que estaba vivo, pero estaba muy débil. «Estoy vivo. ¿Pero por qué?», exclamaba David asustado. «No tengo tiempo, debo volver a casa». David intentó caminar pero como estaba muy lastimado cayó al suelo, pero no quería quedarse en ese lugar, pero su determinación fue tal que se arrastró en dirección hacia el final del callejón. De repente. «Si fuera tú, yo no lo haría», dijo una sombra que estaba en la parte más oscura de ese callejón. «¿Quién está ahí?», preguntó David. Esa sombra se acercó hacia David. Al verlo, David se quedó paralizado del miedo. Era una figura espectral y tenía un cráneo de carnero como cabeza. «¿Quién eres tú? No me hagas daño. Descuida, no te haré daño, solo mato criminales. No me tengas miedo, si no deberías verte el rostro», contestó el monstruo. «¿Eme mi rostro?». Así lo hizo, vio el mismo charco con el cual había tropezado. Al verse se horrorizó, su piel era totalmente pálida, su cabello tenía un color azul oscuro, sus ojos eran de color rojo, un rojo sangre. Se quedó paralizado. «¿Pero qué me pasó?», se preguntaba. «David, estás muerto, eso pasa», le contestó el espectro. «Nadie puede tener la piel totalmente pálida. Si no me crees, fíjate si tienes pulso». Así lo hizo, no tenía pulso, y también descubrió que su temperatura corporal estaba demasiado baja para alguien que estuviese vivo, y para peor no sentía los latidos de su corazón. «Es cierto, estoy muerto. ¿Pero quién eres tú?», dijo David. «Soy el sentenciador del crimen, me dedico a matar criminales y malvivientes», le contesto. «Veo que arruinaron tu vida, yo también pasé por lo mismo que tú y sufrí un destino igual al tuyo, pero eso no me detuvo, me convertí en un monstruo, acabaron con mi humanidad, por eso no muestro piedad con nadie. Tú también deberías hacer lo mismo con aquellos que te convirtieron en esto». «Tienes razón, ellos me convirtieron en esto, ahora pagarán», afirmó David. «Sentenciador, necesitarás esto». El sentenciador le dio una máscara blanca, sin boca, solo los ojos. «Espérame aquí, tengo que terminar algo», le ordenó David. «Está bien, lo haré». Ese chico tímido y callado había muerto en aquel callejón. Él era alguien completamente diferente ahora, ya no tenía sentimientos, solo tenía odio. Fue a su casa y se puso una sudadera gris, unos guantes, unos pantalones jeans y unas zapatillas negras. Recordó que la tienda de su tío estaba cerca de su casa, a unas dos cuadras. Era una tienda de armas, pero antes fue a la casa de este porque había algo que le sería de mucha utilidad. Fue a la sala y recogió la espada katana y la espada wakizashi, una espada similar a la katana, pero más corta, que su tío trajo el año pasado. Fue nuevamente a la tienda y se llevó una pistola con silenciador, se puso la máscara y fue en busca de aquellos que lo mataron.
por soda a 11 hace 9 días fue a casa de Mike, por suerte sus padres de él no estaban, se metió por una ventana sin hacer ruido alguno, entró silenciosamente al cuarto de Mike, que estaba durmiendo. Mike se despertó al sentir que lo estaban observando, al ver que no había nadie se volvió a acostar. Sintió nuevamente esa misma sensación, pero esta vez, vio a un chico con una máscara blanca y una sudadera gris sentado a una esquina de su cama mirándolo fijamente. ¿Quién eres? Preguntó asustado Mike. ¿No me recuerdas, Mike? Soy David, le dijo con un tono de voz frío y siniestro. Pero se supone que estás muerto. Lo estoy. Al decir esto, David se abalanzó con la katana hacia Mike, pero este lo empuja de un patada, para así poder escapar, pero David le corta las piernas de un solo movimiento de su espada. Mike cae al piso gritando de dolor. Espera, no me mates, por favor. Ya es muy tarde para ti. David le arroja un saco ensangrentado hacia Mike. Ábrelo, ahora. Ordenó David. Al abrirlo, Mike empezó a llorar, eran las cabezas de sus amigos Justin y Ryan. Ahora tú eres el siguiente. Dijo David fríamente, I'm watching you. No lo hagas. No. De un solo movimiento decapita a Mike, toda la sangre salpica la cama y la pared, agarra su cabeza y la mete en el saco, junto con las cabezas de sus amigos. Va al centro de la ciudad, hacia la plaza y cuelga el saco en el asta, y lo asegura bien para que no caiga al suelo. Después vuelve al mismo callejón para encontrarse con el sentenciador. El sentenciador le miró orgulloso y dijo, veo que ya consumaste tu venganza, pero ten cuidado, la venganza puede hacer que pierdas la cordura y le hagas daño a las personas que más quieres, ya ha pasado eso antes con muchos chicos muy parecidos a ti. Ellos perdieron la cordura, por tener una mente frágil y débil, yo no tengo una mente débil. Contestó David. Eso espero, ¿y qué harás ahora? Asesinar, pero no a cualquier persona, sino a los criminales, malvivientes y aquellos que atormentan a los más débiles, no quiero que otro chico o chica pase por lo mismo que yo, ellos son como una plaga en esta ciudad, debo purificar la ciudad, limpiarla de todo rastro de maldad y corrupción. Hubo otros como tú, que se vengaron de aquellos que los atormentaron, pero cayeron en la locura, y empezaron a matar inocentes. Hicieron lo correcto al matarlos, pero eso no los justifica para que asesinen gente inocente, ellos estarán entre aquellos que tenga que asesinar, soy casi igual a ellos, pero yo no mato inocentes y no he perdido la cordura, y si eso pasara, mátame, me los prometes. Lo prometo, David. No me llames David, él está muerto, desde ahora llámame Dark Spirit, es hora de limpiar la ciudad, ¿estás listo? Listo. Mi nombre solía ser David, pero ahora soy Dark Spirit, tenía una vida normal, traté de adaptarme a la sociedad, pero esta terminó rechazándome, unos desgraciados me quitaron mi humanidad y mi vida, pero me di algo que nadie desearía tener, ellos me convirtieron en un monstruo, pero no perdí mi cordura, ahora solo me dedico a asesinar criminales, tipos de malvivir y a aquellos que se dediquen a hacer sufrir a los débiles, a ellos son los que más odio, por culpa de ellos me convertí en lo que soy ahora, no siento dolor alguno ni empatía por nadie, solo hago justicia, para mí, la justicia se paga con sangre. Recuerda, si eres de aquellos que hacen sufrir a los débiles, es mejor que te despidas de tu vida, de mí no hay escapatoria, y recuerda. I'm watching you.